Con Medio Mendoza hemos venido acá hasta la unidad penal número 10 del Cerrito. Vamos a dialogar con su director, con Miguel Riquelme. En esta oportunidad es por los juguetes que han hecho los internos, en este caso especial para el Día del Niño, pero ellos durante todo el año hacen este tipo de trabajos para instituciones que se los piden. Miguel, gracias por recibirnos. La verdad que qué lindo, ¿no? Esta salida a la comunidad de parte de los internos. Sí, perfecto. Bueno, buen día, gracias. Sí, la verdad que es uno de los talleres que realizan los internos justamente para que, bueno, primero el objetivo principal es el tema de la reinserción social, que ellos, bueno, por medio de estas actividades tengan el tiempo ocupado y también aprovechen para realizar estas actividades de forma solidaria, ¿sí? Las instituciones que, bueno, por lo general requieren, que son las escuelas o alguna otra institución que trabaja con niños, nos dan las maderas y todos los insumos para que podamos hacer el trabajo. Básicamente sería la mano de obra que ponemos desde la institución por parte de los internos y bueno, se realiza el producto, que son los juguetes, y después se los entrega en forma gratuita. No hay ninguna contraprestación, solamente traen la madera y los insumos y nosotros le devolvemos el producto terminado. Lo que sí, bueno, la idea es que las instituciones tengan este, digamos, de alguna manera devolverle lo poco que, bueno, que se hace por las personas que están detenidas. Vemos unos trabajos muy lindos, muy bien terminados, porque vemos cosas en madera, en telas, en estos flejes que nos contaron. Exacto. Trabajamos con algunas bodegas que, bueno, nos dan estos flejes, que son los que utilizan ellos, que, bueno, ya es de descarte, entonces nosotros también hacemos una forma de reciclado. Y que, bueno, el producto terminado para que, bueno, la familia también lo pueda comercializar de alguna manera. Y, bueno, y algunos juegos didácticos también para las escuelas y, bueno, estos juguetes. Este que vemos, y nos decía que también este era para una escuela, pero también una unión vecinal les pidió... Exacto, una unión vecinal nos dio la madera, nos dio todos los elementos que necesitábamos. Y los internos, bueno, hicieron rompecabezas y se los entregamos ahora para el Día del Niño. Entonces, de alguna manera, también ellos ya saben que pueden contar con nosotros para que le podamos colaborar también con las personas que más lo necesitan. ¿Las horas del taller son diarias, semanales? ¿Cómo es el...? Sí, los talleres son autogestionados, básicamente. Hay una persona que los orienta y les enseña. Pero bueno, ellos tienen horas de recreación, en esas horas ellos aprovechan y realizan estas actividades, que son talleres muy pequeños, pero bueno, que con el esfuerzo y con algunas herramientas que nosotros les podemos proveer y que ellos también traen a veces desde la casa, podemos hacer los juguetes para que tengan. Miguel, y hace mucho tiempo que se hacen este tipo de talleres, ¿no? Sí, desde que está la unidad siempre se ha agregado para que los internos tengan alguna actividad, tanto, digamos, de trabajo como, bueno, todas las actividades que se realizan en la institución, que son, bueno, las actividades escolares, CCT, SENS, y el CEPJA, y también, bueno, toda la parte terapéutica, ¿no es cierto? Tienen muchas actividades durante todo el día, y una de ellas es estos talleres también para que realicen para fuera. ¿Cuántos internos hay actualmente y en qué condiciones? Bueno, los internos acá alojados son 148 en este momento. Tenemos una capacidad de 156, o sea que estamos más o menos cerca del límite. Y son personas primarias en condena, ¿sí? Y si no, mayores de 40 años penadas, ¿sí? O sea que tenemos dentro de toda una población, digamos, más tranquila, una población donde, bueno, las características son de que son personas como son primarias, no tienen antecedentes y demás, entonces, bueno, se manejan de otra manera. Tienen condenas como más leves. Condenas más leves, son condenas más leves y procesados, ¿sí? Que están próximos a, bueno, a ser condenados o quedar en libertad. Miguel, deben notar, ¿no?, un cambio en los internos una vez que ingresan por ahí a este tipo de talleres, sentirse ellos un poco productivos, útiles. Claro, justamente, mire, la persona detenida, como es primaria, no conoce otras realidades o no ha estado detenido en otros lugares, entonces eso es tan importante porque desde que ingresan ellos sienten que
este espacio es otro espacio distinto, entonces de esa manera también les ayuda a que estas actividades las puedan hacer de otra manera y con el fin solidario justamente. Entonces sí se ve ese cambio en las personas que están. Usted nos decía también, el día de mañana salen, tienen un oficio, por ahí han aprendido a hacer algo que les sirve como una herramienta laboral. Exactamente. Si bien algunos traen ya el oficio, que también lo pueden poner en práctica, hay muchos que no. Entonces, bueno, en base a esto, cuando salen a la calle, ellos pueden lograr tener alguna posibilidad de algún trabajo o autogestionarse ellos mismos. Y surgen ideas de parte de ellos, decir, a ver, bueno, no, con las profes, con ustedes sí. que los orientan, decir, bueno, a ver, nos gustaría hacer. Claro, ellos mismos, bueno, estos proyectos, ellos presentan un proyecto por escrito, entonces entre mismos ellos se reúnen y los ponen por escrito y ellos mismos son los que están, digamos, deseosos de poder colaborar y hacer algo para la comunidad, digamos. Miguel, aquellas instituciones, sabemos incluso que ha habido iglesias que les han encargado bancos y demás, ¿cómo pueden hacer para dar con ustedes para, bueno, tener este beneficio? Sí, las personas que quieran colaborar, digamos, o que quieran que nosotros le podamos hacer algún producto, algunos juguetes o algunos elementos que hacen los internos, se pueden comunicar con nosotros. Si quieren, yo les puedo dejar mi número particular, ellos se comunican. Es el 261-592-3437 de la unidad 10 acá del Cerrito. Mi nombre es Miguel Riquelme. Yo soy trabajador social, así que conozco un poco de todo el tema. Y a partir de ahí comunicarnos y bueno, ya quedar de acuerdo para que podamos recibir la madera o los insumos que ellos, el producto que ellos quieran, para que después se lo podamos devolver. Siempre un porcentaje le dejamos a las personas detenidas para que ellos puedan, por medio de la familia, o regalarle a sus hijos. Entonces, es una forma también de retribuir. Han hecho de todo tipo, porque nos contaba recién cocinitas con la sartén, con todo para jugar. Hicieron una cocinita así, con todos los elementos, así que la verdad que le ponen mucho empeño, bien terminada, bien presentada, así que sí, sí, distintos elementos. Bueno, muchísimas gracias, la verdad que bueno, es un gusto conocerlo y saber que se hacen estas cosas tan, tan lindas que sirve para los dos lados, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a ustedes por dar a conocer esto y que la institución, bueno, trabaja también para otras instituciones y también para las personas más vulnerables, para los niños, ancianos y demás. Muchísimas gracias. Por favor, gracias a ustedes.